Niña bella, aunque ella no me mire, sigue siendo bella. No llores, niña bella, tú eres una flor. La vi reír y supe que iba a ser mi niña bella, Rosemary Tapia. En esta oportunidad, para la Academia Bilingüe Rosemary Tapia, vamos a presentar el análisis Niña Bella. En esta lectura, la empatía llama a la reflexión. Todos llevamos un niño dentro de nosotros, que nos recuerda la alegría de nuestro paso por este mundo, nuestros sueños y las luchas que tenemos que enfrentar para alcanzarlos. Niña Bella es ese rayo de luz que ilumina la historia y a todos los personajes que participan en ella. Durante la trama, encontramos vacíos espirituales que se sustituyen equivocadamente con cosas materiales y vanidad, sin percatarse que la vida da giros, que cambian todo lo que creemos seguro y que pensamos que nunca faltarán. Pero cuando hay amor, apoyo y unión familiar, pueden ser alcanzadas con el toque de los dedos. Cuando se es pobre, pese a todas las dificultades que enfrentes durante este caminar, la dignidad no es negociable. Por ello, es tan importante el rescate de los valores, sin importar el entorno y el haber perdido todo. La figura de una madre nunca deja de sorprendernos y dar lecciones de vida. Vaya. Desprendimiento y entrega nunca cesan. Las amistades que se forjan en los niños son importantes. Llegan a ser sólidas y auténticas. Debes tomar en cuenta que el ahorro es un factor determinante para hacer frente a las situaciones inesperadas. Que además debes valerte de las herramientas tecnológicas para no quedar rezagados. Todo. Tenemos un propósito y nuestro propio significado para dejar un legado. Por ello, niñas y niñas que nos acompañan hoy desde la Academia Bilingüe Rosemary Tapia, no olviden estas palabras. Tú tienes quien te ama. Tú tienes a quien amar. Tú tienes dónde mirar. No te rindas. Hay momentos felices en tu memoria. Tráelos a ti, recupéralos. En un rincón del corazón reside la alegría de la vida. Búscalo, pero no te dejes vencer. Rosemary Tapia, escritora. Soy Julie Buté, presentadora, analista literaria.